Radio Bemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo. Hoy 8 de marzo salimos las mujeres a este día de lucha, a reivindicar la lucha de nuestras mujeres. Hoy paramos todas las mujeres, ¿paramos por qué? Paramos porque estamos exigiendo mejor trato a las mujeres por la salud, garantía de la salud a nuestras mujeres venezolanas. Estamos parando también contra el alto costo de la vida, contra el patriarcado, contra el machismo, contra el capitalismo. Hoy es un día de lucha que reivindicamos desde las organizaciones de mujeres, por eso salimos a la calle. Bueno, mira, el rol de la mujer es muy importante, siempre lo ha sido. Afortunadamente, últimamente, bueno, tenemos varios años en lucha. Tenemos varios años luchando para ser reconocidas, ¿verdad?, de manera igualitaria, porque somos seres humanos todos. Y la mujer es pilar fundamental de la sociedad. Estamos acá en el mercado de la Carucieña, recordando también todos esos días de inicio de la organización del Movimiento Mujeres por la Vida en el año 92, donde salíamos donde salían nuestras compañeras fundadoras a luchar por una buena alimentación, a luchar por el derecho al agua de nuestras comunidades y tantas cosas que se reivindicaban en ese momento, que hoy muchas continúan vigentes, otras se han logrado, como el hecho de tener una ley por una vía libre de violencia para nuestras mujeres, como el hecho de tener un hospital en nuestra Carucieña que garantice la salud de nuestras mujeres. Ahora luchamos porque ese hospital tenga los insumos necesarios para esa misma garantía de la vida de nuestras mujeres. Una actividad que como Mujeres por la Vida promovemos junto con las defensoras comunales, la comuna Taroa, la comuna de la Loma de León, es esta actividad de hoy, que es una radio abierta aquí en la calle para poder promover, para que se conozca este mensaje. Para nosotras es fundamental involucrarnos en el paro internacional de mujeres. Las mujeres paramos para defender nuestras vidas. Ni una menos vivas nos queremos. Estamos defendiendo la vida contra todas las violencias, no solo contra el maltrato físico, la violencia física que una mujer puede tener en su hogar, también contra esa, pero también contra la violencia obstétrica, contra el acoso callejero, donde en cada esquina nos pueden decir lo que les dé la gana sin respeto a nuestra integridad como personas. Entonces nosotras contra todo eso estamos y lo vamos llevando permanentemente en cualquier ámbito donde nos desenvolvemos. La gente tiende a celebrar, ¿verdad? Y no es un día para, como está diciendo ahorita la compañera, no es un día para celebrar, es un día para recordar las luchas sociales de las mujeres en su lucha igualitaria, en su lucha de alcanzar la igualdad de trato como género, como ser humano y como persona. Hemos logrado muchas cosas dentro de la revolución bolivariana. Tenemos una ley que nos protege de la violencia y fundamentalmente hemos sido protagonistas de este proceso. En ese marco sabemos que estamos ahorita en un momento muy difícil, en un momento de resistencia, en un momento de defensa de la revolución contra muchos enemigos. Tenemos que seguir luchando, las mujeres no nos echamos atrás porque nosotras somos protagonistas de esta revolución bolivariana. No necesitamos que nos protejan, necesitamos seguir siendo revolucionarias que protagonizamos. Bueno, que no paren la lucha, que continúen adelante, que hoy no es un día para que nos regalen flores ni para que nos regalen bombones, hoy es un día para que se felicite a la mujer venezolana, pero por esa lucha que ha hecho arduamente durante toda la historia. A pedir salud, agua y comida. Eso pedíamos y eso seguimos pidiendo, porque nosotras pedíamos salud gratuita y hoy tenemos un hospital gracias a esta revolución bolivariana, gracias al comandante Chávez, porque salíamos a pedir una ley que nos protegiera de la violencia y la tenemos hoy gracias a la revolución bolivariana y al comandante Chávez. Pero para atrás ni para coger impulso. En aquel momento, con hambre, salimos a las calles a decir salud, agua y comida, el pueblo es prohibida, pero no vamos a echar para atrás. Hoy en día el bloqueo, la guerra, nos tiene otra vez pasando trabajo, pero no lo vamos a permitir, vamos a seguir luchando. Estamos siendo protagonistas reconocidas, porque teníamos mucho tiempo siendo protagonistas, pero siempre relegadas a un segundo lugar, a la sombra del hombre. Tenemos que acabar con la cultura del patriarcado y bueno, y establecernos de manera igualitaria.
pienso que vamos bien encaminadas y que, bueno, pienso también que el primer actor que debe cambiar de conducta, de pensamiento, debe ser la propia mujer, porque muchas veces la mujer es la que más aporta bases para el patriarcado, dejándose oprimir, dejándose manipular de muchas maneras. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.